Bueno, al fin y al cabo, los alcaldes teníamos la razón, ¿no? Lo ha dicho el ministro anoche, lo ha dicho hoy en varios medios de comunicación, tanto el viceministro también de Economía. Creo de que lo que hicimos fue que la población se entere para que el gobierno nos escuche, ¿no? Esperemos de que esto no se empeore, esperemos que el gobierno tome en cuenta de que los alcaldes también podemos hacernos escuchar de una u otra manera, y creo que lo más importante es que la población se solidarizó con los alcaldes y los sectores también, porque estamos pidiendo algo justo para nuestra gente. Bueno, simplemente una nota que nos ha mandado el viceministerio, ¿no?, de autonomías, que la vamos a tomar en cuenta, pero vamos a esperar hoy, mañana, ¿no?, que el gobierno se pronuncie. Ya lo hemos escuchado al ministro y esperemos que todo lo que hemos escuchado, que supuestamente se está haciendo un fondo, que se está trabajando, que se está haciendo esto, que se está haciendo lo otro, lo plasmen por escrito y nos los manden para que los conozcamos, y no a través de los medios y llamadas telefónicas. Yo pido al ministro Óscar Ortiz que pueda intervenir en este tema de una vez por todas, porque es con el único que hemos tenido contacto permanentemente en estas 48 horas de bloqueo. Nosotros la verdad que hemos rechazado ayer en un pronunciamiento esa ley, porque no sirve de nada. De nada si es temporal y solamente por esta pandemia. O sea, ¿de qué sirve si el barril del petróleo está por los suelos? O sea, ¿qué nos va a llegar? Una migaja, si lo que estamos pidiendo es auxilio, ayuda, no migajas. En este sentido, nosotros hemos rechazado la ley. Mientras no se apruebe, que sea retroactivo, ya, y se puedan utilizar todos esos recursos que están en saldo caja banco, como lo ha dicho el ministro, ¿no? Son más de 500 millones de dólares que puedan ser distribuidos a las universidades, gobernaciones y municipios. La verdad que se está equivocando el MAS en este sentido, y creo que nos están queriendo emborrachar con una ley que no tiene ningún resultado y que no palía en estos momentos. Si se la aprueba así como los quieren los masistas, como quieren los masistas, no nos ayuda en nada. Si esto sigue así, si el gobierno de una vez por todas no conforma o nos manda lo que está haciendo de vía, por una vía formal, le aseguro que sí. Nosotros mañana nos reuniremos, los alcaldes, y si no tenemos ninguna respuesta, ¿no?, como lo hemos escuchado al ministro ya hablar en los diferentes medios de comunicación, y al final darnos la razón y reconocer que estamos en emergencia y que los municipios estamos sin liquidez, pues lo puedan hacer a la brevedad posible para no entorpecer y entrar a una medida dura que seguramente hoy definida, que la vamos a tener que consensuar el día de mañana todos los alcaldes. Queremos transmitir nuestra posición del gobierno del departamento de Santa Cruz ante la aprobación de una ley que pretendía restituir el IDH y que ha sido tratada y aprobada ayer en Cámara de Diputados. Desgraciadamente, como alertábamos ayer, esta ley, lejos de buscar el propósito de devolver, restituir el 12% del IDH, lo que hace es más bien reafirmar el carácter confiscatorio de los recursos de los gobiernos autonómicos. Por eso, nuestro más vehemente rechazo al proyecto de ley ayer aprobado en Cámara de Diputados, porque no es una ley útil ni para la emergencia, ni corrige la injusticia que había hecho el gobierno de Evo Morales de confiscar los recursos de las gobernaciones. Por eso nuestro llamado ahora a la Cámara de Senadores, donde ha pasado esta ley, a corregir el sentido de esta ley. No podemos seguir aprobando leyes que perjudiquen al pueblo boliviano, que se hagan la burla de la gente, como ha sido ayer en la Cámara de Diputados la aprobación de esta ley. Nuestro pedido sigue siendo claro, transparente y directo. Necesitamos una ley que pueda devolver más de 250 millones de dólares a los gobiernos autonómicos, 9 gobernaciones, 339 gobiernos municipales, 11 universidades públicas, para que estos recursos puedan ir a atender la emergencia sanitaria. No podemos seguir con este centralismo que tanto daño le ha hecho al país, que concentra los recursos, que se queda, que los guarda, como están guardados estos 250 millones de dólares, y deja en los gobiernos municipales, en las gobernaciones,
la responsabilidad de atender esta pandemia que está azotando hoy a nuestro país. Por eso rechazamos el proyecto de ley aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Que nadie se confunda. La ley, como ha sido aprobada, no devuelve un solo peso a los gobiernos autonómicos. Por el contrario, reafirma su carácter confiscatorio. Lo único que hace esta ley es suspender parcialmente por 6 meses el pago, la confiscación autoritaria, abusiva, que ha hecho el gobierno de Evo Morales del 12% de los recursos. Y esta suspensión temporal va a coincidir con la disminución de los hidrocarburos, de los ingresos. Entonces, una ley irrisoria, que falta el respeto al pueblo boliviano, que se hace la burla de la gente que está sufriendo más ahora por la pandemia del coronavirus, y por eso rechazamos categóricamente la ley aprobada en la Cámara de Diputados. Denunciamos que es una ley que no devuelve un solo peso, como ayer se ha dicho, y por el contrario, reafirma el carácter confiscatorio del 12% de los recursos de las gobernaciones y gobiernos municipales.